Amigos de Android 6, en esta ocasión les quiero enseñar cómo rueda en mi Samsung Galaxy S, el modelo GTI 9000, una de las mejores aplicaciones que me he encontrado como asistente de voz. Es un asistente personal catalogado por la revista New York Times como uno de los 10 mejores programas del año 2011. Como veis, su aspecto es diferente a las demás aplicaciones del estilo, y lo principal de todo es que funciona a la perfección. Bien, si clicamos en el botón menú y en habilidades, podremos acceder a todas las opciones que este asistente puede hacer por nosotros. Desde buscar información por internet, navegar a un lugar, llamar a un número de teléfono, enviar SMS o correos electrónicos, abrir aplicaciones y muchas cosas más. Bien, vamos a hacer una prueba con el asistente. ¿Qué hora es? Son las 5:34 p.m. Como veis, las 5:34. Le podemos decir que abra ahora una aplicación, por ejemplo. Abrir calendario. Aplicación calendario está siendo abierta. Como veis, es espectacular. Vamos a decirle ahora: ¿cuánto son 100 dólares en euros? Vamos a buscarlo aquí. Aquí lo podéis ver, que 100 dólares estadounidenses son 76 euros y pico. Como veis, se abre una ventanita con el navegador Google y es funcional desde la aplicación. Vamos a hacerle alguna pregunta más. Abrir Maps. Estoy accediendo a la aplicación Maps. La verdad es que la aplicación me ha dejado alucinado. Buscar Android 6. Aquí están los resultados de la búsqueda de Android 6. Como veis, es una aplicación muy buena, pero mucho. Abrir Play Music. ¿Qué canción quieres que te busque? Nada sin ti. Voy a reproducir la canción Nada sin ti. Como veis, las funciones que tiene son espectaculares. Abrir contactos. Estoy procediendo a abrirte la aplicación Contactos. Si clicamos en la tecla Menú, desde los ajustes podremos configurar, por ejemplo, la apariencia del widget de escritorio, si queremos que sea una persona o un micrófono, y el fondo del widget. Y desde personalizar avatar, podremos personalizar el avatar, tal y como en un videojuego, si queremos que sea chico o chica. Pelo, etcétera, etcétera. Bien, como veis, la aplicación es estupenda. Buscar tiempo para hoy. Esta es la información requerida acerca del pronóstico del tiempo en tu ciudad: despejado, 73 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados.
Bien, si la queréis descargar, la tenéis disponible, el enlace, lo voy a dejar en el post, el enlace directo al Play Store. Como veis, tenemos widgets. Vamos a cambiar el widget para que veáis los que hay disponibles. Tenemos un widget de 1x1, de 2x2 y el widget del asistente. Vamos a elegir el 2x2 y nos saldrá según el avatar que hayamos creado anteriormente desde los ajustes de la aplicación. Bien, como podéis ver, yo nunca he sido muy partidario de estos asistentes de voz, pero este asistente me ha dejado totalmente alucinado. Le damos al widget. ¿Qué hora es? 5:38 p.m. Como podéis comprobar, las 5:38 p.m., efectivamente. Es una duda que por la que yo también tengo mucho interés. Lo estudiaré próximamente y te lo notificaré. Y encima, salir de asistente. Ok, llámame si te falta algo. Espectacular, ¿verdad? Bien, si la queréis descargar en el enlace del post de Android 6 tenéis el enlace directo al Play Store.